vale la pena publicar artículos de datos porque donde todos ponen, todos recogen. Lo más importante del data paper es el reconocimiento que se genera como investigador y como miembro de una organización o un grupo de investigación. Es una manera sencilla de liberar datos, compartir experiencias y visibilizar las instituciones que trabajan en el conocimiento de la biodiversidad. Y los artículos de datos son el mejor mecanismo para construir una gran base de información de la cual todos podemos beber, de la cual todos podemos extraer material para nuestras propias investigaciones y trabajo. El beneficio más grande de publicar un listado y un data paper es realmente poner a disposición de todos esa información. La posibilidad de que gente incluso fuera de la academia participe, y eso también acerca esa herramienta del conocimiento y la ciencia también a la comunidad. La ciencia debe tener una revolución. El abrir los datos, el poner a servicio de todos esta información, debe estar por encima de los egos profesionales. Los artículos de datos han cambiado la ciencia en el sentido en que han hecho que esta sea más abierta, que tenga la posibilidad de ser más transparente y que además sea interoperable. De tal manera que si todos los datos están en un mismo estándar o manejan un mismo lenguaje, se puedan comparar con otros datos adquiridos por otras personas y se puedan juntar y hacer estudios más grandes y comparativos en el mismo marco conceptual. Hay artículos de todo tipo, artículos con datos muy referidos a una sola localidad, por ejemplo. Hay datos referidos a grupos taxonómicos completos. Hay una heterogeneidad muy grande de datos y todos son bienvenidos. Ahora, los data papers nos permiten no solamente validar listas enormes de información, sino nos permite tener la seguridad de que un investigador ha trabajado en ello y ha dejado depurada toda esta información para que todos podamos tener acceso a la misma. La invitación a los investigadores es a superar los miedos, a tratar de vencer los mitos, a tratar de pensar en colaborar, en compartir y pensar principalmente en las especies que nos interesan. Quiero invitar a todos los expertos, a todos los que tengan conocimiento de un grupo en particular, para que pongan a disposición esa información de todos, que se animen a hacer un data paper. Es importante para todos saber con qué contamos y qué biodiversidad tenemos que proteger.